mala? Sí. Porque si tú tienes una bruja mala, 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 te puedes salir. A ver, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Alguna vez os ha pasado que queréis comeros un helado o una chuche y papá y mamá ha dicho no, 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 hasta después de comer no se comen chuches? ¿A quién le ha pasado? Otra pregunta. ¿Alguna vez os ha pasado que tenéis muchas ganas de jugar con mamá o con papá, pero han dicho no, 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 es que estoy muy ocupado, tengo que trabajar y no he podido jugar con ellos? Pues queréis que os cuente el cuento de Carla, la historia de Carla, que le pasa algo parecido. ¿Os la cuento? ¡Sí! Pero para eso tengo que estar callado, que saco la bruja, ¿eh? Está ahí, ¿verdad? Esta historia va de una niña y de brujas. ¿Alguien le ha visto la bruja? A mí. Bueno, va. Carla, que era la niña, estaba muy enfadada por 5 motivos. El primero, porque su papá no le dejaba comer helado antes de comer. El segundo, porque su mamá estaba tan ocupada trabajando que nunca podía jugar con ella. El tercero, que su hermana le había roto su juguete favorito. El cuarto, que le mandaban a ir a la cama muy temprano y no podía ver la tele. ¿Eso ha pasado a vosotros también? Y el quinto, que es el más importante, que estaba enfadada porque sí. Así que Carla infló los mofletes, apretó los dientes, apretó los puños y dio una patada muy fuerte. Estaba muy, muy, muy enfadada, 5 veces. Así que cogió el móvil y empezó a buscar teléfonos a ver si alguno le servía para solucionar su problema. Empezó por la letra B. Bailarinas. Bomberos. Brujas. La voy a anotar a todas para que le haga un equipo y le quite a todos. Así que su cuaderno apuntó a algunas brujas con el número de teléfono para ir a verlas. Cogió su mochila, guardó un chicle, unas monedas de chocolate y un peluche, porque no sabía cómo se pagaba una bruja. Así que vamos a comenzar. La primera bruja estaba muy cerquita, estaba en el sótano del edificio, así que no tardó nada en llegar. Se encontró a la bruja en el suelo como buscando algo. Y pedí mis poderes mágicos. Así es.
Bueno, pues no le pudo ayudar. Así que cogió la lista y la tachó. Vamos a por la siguiente. Bueno, a ver si tenemos más suerte. Brutona. Bueno, vamos a verla, a ver si nos puede ayudar. Vengo a verte porque estoy muy enfadada. Mira, te voy a contar. Mi papá no quiere comprar un helado. Mi mamá no juega conmigo. Y mi hermana me ha roto mi juguete favorito. Y otro motivo. Así te quito sin acuerdo. Que estoy enfadada. Pues nada, esa tampoco servía y encima no era bruja, así que Carla triste se fue, la tachó de la lista y vamos a por la siguiente, la bruja Birbiritoca, que no paraba de saltar, se pasaba la vida saltando, Carla no la podía parar hasta que al fin la paró. Carla se fue muy asustada. Ella no quiere convertirse en una galleta, ni en un sacapuntas, y menos en un calcetín. Así que nada, la tachó de la lista y vamos a la siguiente. Ya nos quedan pocas, a ver si alguna nos puede ayudar. La siguiente es la bruja Boocupada. Carla entró en una sala donde había mucha gente esperando y le dieron un número, el número 54. Así que no le quedó más remedio que esperar su turno. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánta gente, Dios mío? No me da tiempo. Madre, qué lista tengo de hechizos, de manos, de brujos pendientes. Vamos a ver quién es el siguiente. A ver, el 54. Adelante, dígame. Mira, vengo a ver bien porque estoy enfadadísimo. Cinco motivos para estar enfadada. El primero es que mi papá no me quiere comprar un helado. No tengo tiempo para eso. Habla más deprisa. Oh, bueno, ya está. O mira, que el quinto es más importante. Que está enfadada porque sí. Bueno, mira, yo no tengo tiempo para eso. Solo puedo hacerte un hechizo rapidito, facilito, para que tu papá te compre un helado vacío de helado. ¿Qué te parece? Solo esto. Pues nada, tampoco nos sirvió. Se fue muy decepcionada, estaba muy triste, nadie la podía ayudar a Carla. Así que la tachó de la lista y miró la siguiente.
buenas. Vengo a verte porque tengo 5 motivos para estar enfadadísima. ¡Noches! ¡Noches! ¡Ay! ¡Es este gato negro que me da alergia! ¿Pero tú ya has visto alguna persona con un gato blanco, un gato azul? No, la verdad que no. Bueno, pues vengo a verle porque tengo 5. Mira, el primero es que mi papá no me quiere comprar un helado. El segundo. ¡Ah! ¡Es más importante!